Con el tema de prevención y promoción de la salud, las charlas tienen que ver con salud bucal, alimentación, hábitos saludables, higiene personal, un poco son los temas que convocan desde las escuelas y están a cargo de las trabajadoras de la salud, de médicos comunitarios. Así que bueno, en ese mismo camino de la prevención, acá estamos en el CPA, porque también organizamos charlas de prevención en el tema de adicciones. Atinadamente, Evangelina Ramuspe propuso hacerlas en primaria, o sea, antes, anticipándonos un poquito en los grados menores, digamos, con el tema alcohol, drogas y tabaco. Así que bueno, se hace un intercambio, un lindo ida y vuelta con los chicos. ¿No, Eva? Hola, buenos días. Sí, en realidad, decir un poco, la baja en la edad tiene que ver con la demanda también, ¿no? La demanda y la baja en la edad de inicio de consumo, ¿no? ¿Cuál sería esa edad? Alcohol, que es la droga de inicio, y estamos hablando de 11, 12, 13, pero bajó. Y en esto, yo hace 10 años que estoy en el CPA, ha bajado significativamente la edad de inicio en el consumo de alcohol. Y de otras sustancias también, pero bueno, de alcohol es la que más se nota. Y un poco se pensó así, ¿no? Como en esto decide prevenir y llegar un poco temprano, o sea, adelantarnos un poco. Más que nada, también, o sea, desde el CPA, o sea, quisimos hacer talleres, por eso estamos en 3 escuelas nada más, porque no consta solo de un encuentro, porque, bueno, también encuentro como que las charlas, o sea, aisladas, no tienen como mucha repercusión ni en los docentes, ni en los chicos, ni nada. Así que son modalidad taller. Estamos en la escuela 27, 3 y 29. Comenzamos en esas 3 escuelas, vamos por el tercero, segundo encuentro. En los encuentros, o sea, todos tienen como amplia participación de los nenes. Tratamos, mandamos encuestas para la casa, para que hagan con respecto al tabaco. Algo que les quede, ¿no? Es decir, como que no solo sea una charla como... Evangelina, en cuanto a... son chicos chicos, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los chicos en ese ida y vuelta? ¿Qué captas vos? Tienen muchísimo interés. Tienen interés, en todas las escuelas me pasó lo mismo a las que fui hasta el momento, que también, o sea, cabe aclarar que después de las vacaciones de invierno seguramente vamos a hacer en otras escuelas. Lo que pasa que decir que acá, o sea, viste, somos muy pocos para la atención, para la asistencia, para y para salir a hacer prevención. Los chicos, o sea, hay muchísimo interés y sobre todo, decir, en todas las escuelas surgió el tema que yo fui como planificando, o sea, como muy gradual. Primero empezamos a hablar de las drogas legales, del tabaco, del alcohol, y ellos, o sea, están muy interesados, por ejemplo, es decir, lo que es el cannabis medicinal, ¿no? Y o sea, la marihuana y la diferencia en el aceite y demás.